caminantes, benvinguts a Barcelona. Sí, sí, hola, hola, muy buenos días, caminantes. Continúa la historia, la aventura de este sueño cumplido llamado Europa en autocaravana. ¿Y por qué la sonrisa de hoy? Porque vamos a ir a conocer uno de los ecosistemas propios de esta región de Europa y que no tenemos en Colombia. Estaremos al borde de los Pirineos. Caminantes, bienvenidos a esta aventura que comienza aquí en Carcassonne, France. Pero ya estaremos visitando nuevamente el país español para ir hacia una tierra que queremos conocer y que es el deseo de todos los integrantes de esa autocaravana que va detrás de mí. Se llama Barcelona. Oficialmente hemos bautizado nuestra casa rodante y se llama La Garza. A bordo de La Garza por carreteras nuevas para caminantes en esta aventura sobre ruedas en Europa. Pues primero que todo queremos decirles, nos sentimos bastante sorprendidos al ver una carretera que surca una montaña gigantesca al pie de una quebrada que se ha convertido en río por momentos, luego en quebrada. Bueno, el caso es que en ese mismo río estamos a toda hora bordeando, se practica un deporte denominado el rafting o el canotaje. Si a ustedes les gustaría hacer canotaje, escríbanos para el próximo viaje y hacemos canotaje aquí por las aguas que descienden de los Pirineos franceses y españoles. GPS, estamos a 1 hora y 34 minutos de nuestro camping. El camping no queda exactamente en Barcelona porque en Barcelona ciudad como tal no hay campings. Entonces lo que toca hacer para poder visitar esa ciudad es dejar la autocaravana cerca, en un pueblo cerca. En esta ocasión vamos para Mataró, que es un pueblo cerca a Barcelona. Y nada más, muy bonita la vista, muy bella. Lo que se puede hacer en las carreteras de Europa de una manera diferente, no siempre tomar la autopista, sino arriesgarse a conocer otras carreteras alternativas que nos llevan por paisajes espectaculares como el que vimos hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, su servidor Gustavo, su servidor José Manuel al volante, están para mostrarles una cara diferente del turismo, una forma alternativa de conocer los pueblos y ciudades hoy del mundo. Muy buenos días, Barcelona. Muy pero muy buenos días, Mediterráneo. Muy pero muy buenos días, Mataró. Adiós a la casita. Adiós a la casita, nos vamos a conocer, a recorrer las calles de Barcelona. Nos estamos quedando en un camping que queda en Mataró, que es un pueblo muy cerca a la ciudad de Barcelona, más o menos a unos 40 minutos. De aquí sale un bus gratuito, en ciertas horas salen 4 o 3 al día. Caminantes, deseenos mucha suerte en esta nueva aventura en la que les estaremos mostrando los diferentes rincones de Barcelona. Repetido.
Bienvenidos a la Plaza Cataluña. Justo allí fue que nos dejó el bus que nos trajo desde el camping. Un buen servicio, excelente servicio, porque además nos deja en este lugar concéntrico de Barcelona. Vamos a empezar a recorrerlo. Nos dicen que de aquí, desde esta plaza, podemos conocer diferentes atractivos turísticos muy interesantes y todo caminando. Así que caminantes, bienvenidos a esta, la Plaza de Cataluña. Les vamos a dar unas imágenes bien bonitas, bien bellas de lo que ocurre aquí en esta famosa, pero muy famosa, Plaza de los Barceloneses. Tomarse la foto con las palomitas es muy bonito y lo debemos hacer, pero lo que no debemos hacer es pasar esta plaza derecho, porque esto es un museo abierto a la cultura, a la política, a la historia de Cataluña. Alrededor de ella hay varios monumentos, como este que tenemos aquí. Este monumento es un homenaje a Francesc Macià, un político catalán, fundador de dos partidos catalanes de ideología republicana e independentista. El monumento hecho por Josep Maria es una reivindicación a la identidad de los catalanes. Barcelona es una de las ciudades con el transporte público más completo de España. Imagínense que aquí alrededor de esta, la Plaza de Cataluña, convergen 4 de los 5 sistemas de transporte. Ustedes aquí alrededor van a encontrar las paradas del bus, del metro, del ferrocarril y del tren de cercanías. 4 de ellos. Y uno adicional es el tranvía, pero no llega hasta acá. Así que caminantes, si ustedes necesitan, digamos, ir a un lugar lejano, muy fácilmente lo pueden hacer en el tren de cercanías que llega hasta diferentes pueblos que circundan a Barcelona, o si quieren moverse aquí dentro de la urbe, pueden utilizar los buses y este será su punto de encuentro, su punto más concéntrico donde están las palomillas. Continuamos recorriendo Barcelona, caminantes. Bueno, sí, curiosidad, ustedes dirán que están regalando, ¿por qué las filas? Pues resulta que los tan apetecidos buses estos turísticos hoy son la sensación en Barcelona. Sí, sí, esta es la fila para subirse a hacer el tour en estos bucecillos descapotados, que a nuestro parecer no nos gusta, no nos parece una forma indicada de hacer turismo en las ciudades, porque ni tiempo para la foto queda. Ni tiempo para la foto, ni tiempo para poder entablar una conversación con algún local para poder disfrutar como se dé, despacio, tranquilamente. De hecho, hemos visto que lo que hacen es ponerle audífonos a la gente y se van con unos audífonos, tal vez con una guía, y ni siquiera tienen la oportunidad de escuchar cómo suena la ciudad. Bueno, es una visión, es una visión al estilo caminantes, y también un tip que les damos, camínenla, sabrosito. Son 5 las calles más importantes y concéntricas de Barcelona y todas se encuentran justo aquí en la Plaza de Cataluña. Esas plazas son la Ronda de Sant Pere, el Paseo de Gràcia, la Ronda de la Universitat, las Ramblas y por último la Puerta del Ángel, que es para donde nos dirigimos. La calle Puerta del Ángel cuenta con diferentes locales comerciales de varias marcas reconocidas a nivel mundial. Si nos escuchan desde Colombia, si nos ven desde Colombia, muchos de los lugares que encuentran a nuestro alrededor también los vamos a poder encontrar en las capitales del mundo. Lo importante es que por esta calle nosotros vamos a llegar a uno de los lugares más emblemáticos, uno de los lugares más misteriosos y de la arquitectura
más extraordinaria que tiene Barcelona, y es el barrio gótico. Caminantes, con ustedes este sensacional lugar. Caminantes, ahora sí, con ustedes la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia, uno de los lugares íconos de Barcelona y uno de los más importantes monumentos religiosos que le da entrada al barrio gótico por uno de sus costados. Les vamos a mostrar los detallitos, lo bonita que se ve desde afuera, es impresionante. Ya hemos almorzamos muy rico en una de estas plazas de Barcelona y seguimos recorriendo sus calles. Esta vez vamos para la plaza de Jaime o la plaza de Jaume a descubrir una de las arquitecturas más bonitas que tiene esta ciudad, uno de los edificios más bonitos que tiene esta ciudad, que es el Ayuntamiento de Barcelona, que está justo al frente de la Generalitat. Es misteriosa esta ciudad. Veníamos caminando por unos callejoncitos que no superan los 2 metros. Veníamos observando balcones florecidos y de repente llegamos a esta, la Plaza San Jaume o San Jaime. Esta plazoleta es engalanada por 2 espectaculares edificaciones. Y digo espectaculares porque en cada una de sus paredes tienen detalles que ustedes, si se detienen a observarlos, pueden encontrar un premio al observador. Ya se los vamos a mostrar. Por este lado, detrás de mí, se encuentra la Generalitat, que es como una gobernación. Y de este lado se encuentra el Ayuntamiento, que es la Alcaldía de Barcelona. Como ustedes se podrán dar cuenta, es un lugar más de paso, en el cual pasan vehículos también. Pero lo que les digo es, si nos detenemos a ver alguna de los detalles de la arquitectura, va a ser muy útil venir aquí, tomarnos unas foticos y entender la simbología de cada una de estas edificaciones. Muy bonito, mucho lo bonito. Sucede que hace ya varios años Cataluña ha estado llevando a cabo un intento de independizarse de España. Tenemos que recordar que el pueblo catalán fue un pueblo independiente que fue invadido por Castilla y luego en la dictadura de Franco fue altamente lastimado en todos los puntos de vista. Es por esto que desde hace ya varios años Cataluña ha tratado de independizarse de Castilla, ha intentado independizarse de Madrid. Es por eso que ustedes ven tantas banderitas amarillas, es una simbología que representa ese deseo del pueblo catalán de separarse de España. Una recomendación que nos hicieron aquí justo al lado de esta plaza son los helados. Esa recomendación nos la hizo un muy buen amigo, Guillermo Marín, para ti un saludo. Muchas gracias por tu recomendación. Él es experto en helados y nos dijo, ahí junto a la plaza se van a comer uno de los helados más rico, por no decir el mejor de Barcelona. Vamos a probarlo. Efectivamente, deben ser los más ricos porque lleno sí está. Dígame, señor, ¿qué sabores quiere? A ver, me gustaría. ¿Cuáles me recomiendas? Mira, el pistacho es muy bueno, el tiramisú, pero te voy a probar lo que quieras. ¿Ok? Me gustaría tiramisú. Tiramisú, ahora te lo voy a probar.
A ver. Miren esto, acá el servicio es completo. Cámara. Cámara, la acción. Prueba. Ver, mira. ¿Dónde está? Aquí. Acá. Venga. Delicioso. Muy bien. Bueno. Caminantes, en este mismo instante ya nos desplazamos, nos dirigimos, caminamos hacia uno de los lugares más populares, de Barcelona. Y más controversial. Se trata de las Ramblas. Es un paseo por más o menos un kilómetro en donde el turismo se ha explotado de una forma que a veces es inconveniente. Pero bueno, se los vamos a mostrar para que ustedes mismos juzguen la forma de hacer turismo y cómo se ha llevado y cómo se ha desarrollado este fenómeno en ese lugar. Vamos. Esta es la famosísima calle de las Ramblas, una calle de más o menos un kilómetro y medio en donde riadas de gente, multitudes, caminan todos los días y genera una cierta problemática con los vecinos que habitan este barrio. Sucede que aquí detrás de nosotros está el puerto en donde atracan los grandes buques, los grandes cruceros que vienen con miles de personas y todas las tiran por este lugar a que suban hasta Plaza Cataluña. Antes era un lugar para los barceloneses de descanso, de relajación, en donde salían a tomarse un café, a leer la prensa. También había muchas tiendas de animales y ahora es un paseo por el que miles de personas caminan a diario y casi es imposible detenerse. Y bueno, eso es lo que deja el turismo masivo. Hay algunos que se benefician, otros que no se benefician. Vamos nosotros a conocerlo, a entrarnos hasta allá, a mirar de qué se trata. Suficiente gente, ahora sí quedamos listos como para tomarnos una cervecita y decirle adiós a Barcelona por hoy, pero la aventura continuará. Por ahora, una refrescante cervecita, acá le llamamos mediana. Y bueno, sí señores, así finaliza este día en Barcelona, con una Alhambra. Saludcita. Saludcita, caminantes, esto en Barcelona no se acaba acá. Continuaremos por 4 días descubriendo estos rincones poco turísticos, lo alternativo en realidad que ofrece Barcelona, como este espacio en el que se acaba el día y cae la tarde. Recuerden suscribirse a este canal, dejarnos todos sus comentarios, todo lo que creen que debimos haber visto y que en una próxima oportunidad seguro que vamos a volver. Muchísimas gracias por haber estado presente durante todo este video y esperamos que les hayan gustado todos los consejos que les hemos dado. Un abrazo, bye bye.